Hola amigo, bienvenidos a un novio de Infinity Magic Ray. Y bueno, este es nuestro tercer video del día, así que sé que estoy medio cansón, pero es que bueno, salieron muchas cosas del evento. Y es que, como ya les había dicho, aquí en el evento de los daditos, que es el evento del Voyager, tenemos a nuestro personaje exclusivo de Pascua que se llama Beatriz. Como pueden ver, es un diseño bien bonito, me, me gusta, me encanta. Está cool que siguen con la temática rock and rollera, así que super happy. Y bueno, este es el nuevo personaje y lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer un preview eh, a ver qué tal es el personaje. Yo no lo he visto, lo dejé para justamente ustedes vieran mi reacción aquí en vivo y directo junto con ustedes para ver qué tal es el personaje. Lo que sí vimos por ahí en el primer video fue el, el sello, porque ahorita está el sello de ella y el sello tiene buena pinta. Pero bueno, en todo caso, aquí dice que esta cosa manipula turmite, tiene bufos, tiene control, limpia y tiene debufos. Interesante. Es de la... Ah, mira, es de Sword Harbor. Nice. Marca verde y es de soporte. O sea, que no es un DPS, sino un soporte. Ok. Eh, vamos a ver su básica. Kiki, ¿Qué qui esto que era? Bueno, ah, que dónde se usa, pero ahorita todavía no, no hay información. Ok, básica. Miren lo que hace esta jovencita. Dice, hace daño a un solo enemigo. Eh, en base al 14% de la salud máxima de Beatriz, ¿okay? tiene un 40% de chance de infligir Effect Resistance Down o Tenacity Down. Oh, lástima que es una o la otra y no se sabe cuál. Pero en todo caso, tiene 60% de chance con la básica, así que no está mal. ¿okay? Y esto lo que hace es dar un poquito más de daño, pero eso no creo que sea importante, digo yo. ¿verdad? El debuff infligido por esta. Habilidad varía cada vez. Ah, lo aclararon. Interesante. Entonces, una vez va a meter una cosa y la otra vez va a meter la otra. Imagino que empezará con Effect resistente y después con tenacidad. Ok, está bien. Segunda habilidad. Dice: Beatriz gana self-roaring drums. Ahorita vamos a ver qué significa. Ah, bueno, incrementa el piercing rate de todos los aliados. Y el efecto hit en la duración de Roaring Drum. Hmm. O sea que está bufando tanto a personajes que hacen daño directo como a los que hacen eh, daño sobre tiempo. Hmm. Vamos a ver. Beatriz otor se otorga a ella misma Roaring Drum por dos turnos. Cuando ella tiene Roaring Drum, incrementa el piercing rate y el efecto hit de todos los aliados en un 25%. Hijo de mi Después hace 5 capas de daño en base al 7% de la salud máxima a todos los enemigos, o sea, en área. ¿Será que hace bastante daño? Con un 20% de chance de infligir Stone por un turno. Es un 20% que no sube. Okay. Al final del ataque inflige una capa de Block Removal a todos los aliados por dos turnos. Esto es importante sobre todo por el eco Y ahora vamos a ver el eco Pero bueno, en todo caso eh, Ah bueno, me imagino que con la exclusiva es que mete Entonces fíjense, con la exclusiva 2 eh, pues No me fijé si aquí había, no, no hay ninguna exclusiva Aquí con la exclusiva 2 El chance de infligir stone Es incrementado al 40% Dios La exclusiva 2 va a ser importante porque le va a aumentar el doble el chance de infligir a Stone. Ya con 40%, si le metemos bastante F-Hit, hmm, es bastante lo que podemos hacer. Entonces, el chance de infligir a Stone se incrementa un 40%. Con. Y con un 65% de chance de infligir a Speed Down 2 por 2 turnos. Y esto es en área, gente. Mientras Bridatriz tiene Roaring Drum, si un aliado. Se le otorga con un bufo de atributo La duración del bufo será incrementado en un turno Uf, imagínense eso Y ella se otorga roaring drum Por dos turnos cuando hace esta habilidad O sea que, wow Ok, vamos a ver la pasiva Dice Todos los skill cooldown de Beatriz No pueden ser afectados o refrescados Ok no la va a afectar eh, lo que hace, por ejemplo, Lidia ni nada de eso, ¿no? Pero incrementa el efecto resistant de Beatriz al mismo valor de su Effect hit inicial. ¿Ok? O sea que hay que meterle full effect hit y, y ya el efecto resistant viene ahí por defecto. Hasta 120 de efecto resistant puede ser incrementado de esta manera. Por cada 50% de fat hit inicial que, que tenga Beatrix, incrementa su salud máxima en un 2,5% hasta el 12,5%. Bueno, el Fet hit pa qué te tengo, ¿verdad? Bueno, y aquí ya hace más boost y toda la cosa. La tercera exclusiva, vamos a ver si este personaje, ya vimos que la segunda pareciera que es importante porque tiene más chance de stunear y tiene speed down, así que la tercera exclusiva dice: incrementa la duración de Roaring Drum y Whirling Drumstick. Que no veo aquí en qué momento se hace esto de, Weir, de Whirling Drumstick. Ahorita seguramente lo vamos a ver aquí. A tres turnos. Es que es importante. Mientras Beatriz tiene Whirling Drumstick, incrementa todo el daño de el bono de daño de los aliados, el efecto de bono de daño de los aliados a 1,5% veces del original. Ese es, eh, me imagino, el incremento que hace ella de, de Piercing Ray, de IDF Hit, me imagino. Y después dice, mientras Beatriz tiene Roaring Drum y Whirling Drustic... al mismo tiempo. Por cada 50% de FEGI que tenga, incrementa el daño de habilidad que hacen todos los aliados en un 9% hasta un 45%. Ya saben que hay que ir por la exclusiva 3 de ella, ¿no? Esto está brutal. Lo que no entiendo es en qué momento gana Whirling Drumstick, porque aquí dice... Todo, bueno, no se pueden refrescar ni afectar el cooldown. Incrementa el efecto resistan al mismo valor del valor in, del efecto inicial. Porque 120% de efecto Que se incrementa de esta manera. Por cada 50%, bla, bla, bla. Pero aquí no dice en qué momento gana Whirling Drumstick. Y aquí se incrementa la duración de Roaring Drum y Whirling Drumstick a tres turnos. Bueno, a lo mejor, no sé qué será con la, con la ulti. Bueno, vamos a revisar la ulti a ver. Así, aquí está. Beatriz se otorga a ella misma willy Drumstick por dos turnos. Mientras ella tenga willy Drumstick, incrementa todo el daño directo de los aliados y todo el daño sobre tiempo de los aliados en un 18%. Mientras tanto, limpia todos los debufos de control de todos los aliados. Inclusiva uno. Ah, y de paso ese, ese daño, ese bono de daño de efecto de 18 sube a 12 más, o sea, 30% más. Dios. E, epa, ya va, un momentito. El cooldown es de 3. Es en serio. Tiene 3 de cooldown estabilidad. Sí. Qué raro. Una ulti con 3 de cooldown. Esto sí está poderoso. Exclusiva 1 dice. Al comienzo de cada ola, Beatriz lanza un extra de prelude reverly, ah, ya va, al comienzo de cada ola, Beatriz lanza un extra prelude reverly de inmediatamente oh. o sea, entra comienza una ola y lanza esto de una o sea que de una ya tiene willy drumstick o sea que si hacemos la segunda habilidad después, ya tenemos las dos cosas y bueno, ya vieron todo lo que podemos hacer con la exclusiva 3 eh, que Todo el daño que podemos aumentar de habilidad de los, de los personajes. Entonces, bueno, inmediatamente al mismo tiempo, por cada 50% de feji que tenga Beatriz, le otorga 6% de turn meter hasta 30%. No, sea Esto la va a convertir en, no sé, en el, en el soporte por excelencia eh, del juego. O sea que qué va a hacer esto, por ejemplo, yo creo que esto me parece que esto va, va a hacer que, por ejemplo, Jack and Roll no haga falta. Esto puede hacer que Lidia no haga falta. Y que entonces llevemos en una composición, por ejemplo, a, a, a Little Jack. A otro DPS, no sé, como Nita o alguien así. A ella y Santa y Nordak, por ejemplo, se me ocurre, no sé. Que, que podríamos usarla a ella tal vez en arena. Bueno, este efecto que tiene ella de estunear y de bajar la velocidad puede ser útil. Habría que ver, pero bueno, ustedes saben que eso no es mi fuerte. Pero podría ser que. que funcione. La veo más orientada. A eh, para todos los jefes, para las ruinas, para la facción, para... inclusive... O sea, emparejarla a esta chiquita con, con una Jingebele. también puede ser una muy buena idea para, eh, por ejemplo, para esas composiciones. Ginguevele, o sea, imagínense Jingebele, esta mujer, Bonnie y ya los usual suspect para para los pisos altos estos del claustro jefe semanal, bueno, para contar, ¿verdad? Tiene, pareciera que va a tener un montón de usos y de aplicaciones. Wow. Lamentablemente, pero era algo de esperarse, gente. La exclusiva 3 es demasiado poderosa. Imagínate puedes subirle el el, el daño de habilidad a todos los aliados hasta un 45%, eso es pero brutal. O sea, brutal, brutal. Y por supuesto, si vamos a buildearla, salud, velocidad y F hit, verdad? Y no hay mucho que inventar. Esa es la de ella, porque recuerden que ella va a hacer daño en base a la salud. Necesitamos que sea rápida, por supuesto. Y, y bueno, F hit, porque todo va a escalar en base al F hit de ella. Esto es un personaje que hay que meterle un, pero un montón de F hit. Así que bueno, vayan preparando esas builds porque ya, ya vieron que por ahí vamos a necesitar bastante tema de fet. ¿Qué les puedo decir, gente? <laughs> parece un personaje que está roto, parece el mega soporte por excelencia. O sea, ella va a hacer que todo el mundo haga daño, ¿verdad? Este. Yo, yo la veo en todos lados. Este. En arena, no sé. Tendría que pensar un poquito más, pero por, por ejemplo, con, por estabilidad, el tema de que se acelera el turn meter también, o sea que seguramente va a poder actuar rápido. Eh, el hecho de que, de que bloquea los. Eh, que no nos puedan remover cosas, por ejemplo, creo que. o sea, por estabilidad yo creo que puede ser muy útil en la arena también. O sea, creo que puede convertirse en un personaje. Super, o sea, un Santa, por ejemplo, que lo vamos a usar en todos lados. Algo así parecido, diría yo. No cura, no pone escudo, pero llevarla a ella implica que vamos a hacer muchísimo más daño. Eh, eh, en donde sea que lo vayamos a meter. Entonces, yo la veo como inclusive reemplazando a Liddy y reemplazando al a Jack and Roll, fijo. Lidia, no sé, o sea, lástima que no le pueden refrescar el cooldown de las habilidades a ella, porque si no lidia con ella en una composición, seguramente sería una cosa loquísima, ¿no? Pero igual el hecho de que su, habilidad, de que su ulti nada más tenga un cooldown de 3 y que de paso la haga de una entrando en cada ola. Si tenemos la exclusiva 1, eso ya la hace bastante poderosa, ¿no? Gente, ¿qué les puedo decir? Me parece un personaje que está roto, <laughs> la verdad. Este, y bueno, igual vamos a esperar a hacer más análisis de ella. A esperar que salga en la galería. Yo no sé si ya está en la galería. Es de sword Harbor. Vamos a ver si ya está en la galería. Como para ver si podemos hacer pruebas con ella antes de tenerla. Miren, si sí está en la galería. O sea que ya podemos hacer pruebas con ella en el giro traer. No, no, vamos a meter a hacer esto ahorita porque si no el video se nos va a ir muy largo. Pero podríamos hacer previllas con ella, eh, por ejemplo. Aquí no vamos a poder probar cosas con jefe ni nada, pero sí podemos ver si funcionaría para la arena, por ejemplo. Y, al, y ver qué tanto nos va a aumentar el daño también lo podemos probar metiendo a los personajes que queremos buffar y todo eso. Así que, definitivamente, vamos a hacer un videito de ella eh, en el camino. No se los voy a poner el día de hoy porque ya hoy son tres videos, ¿verdad? Entonces ya los voy a cansar mucho. Pero seguramente vamos a hacer un videito de ella en el camino eh, para, para hacer previtas antes de que salga. Eh, porque yo la voy a sacar del de, de mini evento de los daditos, ¿verdad? Que por ahí también les voy a hacer un video de más o menos cuánto cuesta, porque es primera vez o hace rato, no sé si es primera vez, pero hace rato que no existe un personaje exclusivo en, en los dados. Entonces no sé exactamente con cuánto dinero hay que sacarlo. Eso es una cuenta que les voy a, les voy a tener por ahí. Eh, pero entonces, que por supuesto, yo me voy a esperar hasta el jueves para sacarla. Pues no, no me voy a poner a, a gastar plata de más, sino que voy a esperar la reposición diaria de los tickets y lo que voy a comprar con diamantes y todo eso para poder obtenerla y no gastar tanto para más bien usar e ese dinero para comprar Miracle Wish y, y tratar de obtener sus eh, exclusivas Así que bueno, gente. Eso sería todo lo que les traía en este video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.